No es por el hecho de que haya demasiadas demandas, a veces no las tienen tantas, pero es el hecho de no haber pasado de la fase de resistencia a la fase de construcción de alternativa. Esos gobiernos, aún los moderados, han roto con elementos fundamentales del neoliberalismo, que es la línea divisoria del mundo hoy, incluso entre derecha e izquierda, todo lo que sea, ¿no? Por una parte, lo más importante, la prioridad la tienen no los ajustes fiscales, sino las políticas sociales, que tiene un sentido más fuerte todavía en América Latina, porque es el continente más desigual del mundo. Entonces, el apoyo popular que tienen esos gobiernos, que les ha permitido elegir, viene básicamente de haber disminuido la exclusión social, la pobreza, la miseria, la desigualdad. Segundo lugar, porque del lugar internacional de esos países, no es el privilegio de la alianza del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino son los acuerdos de integración regional y los intercambios sur-sur. Y en tercer lugar, en lugar de la centralidad del mercado, el Estado no es que haya ocupado su lugar de mercado, pero tiene un rol activo de inducción del crecimiento económico y garantía de derechos sociales. Entonces, esos son gobiernos que han dado, la América Latina es la única región del mundo que tiene gobiernos que están saliendo del modelo neoliberal, en nivel mayor o menor, ¿no? Por eso es el único lugar del mundo que disminuye la desigualdad. Sí, yo creo que normalmente los gobiernos gobernaban para un tercio de la gente. Para la reproducción del capitalismo les basta eso, ¿no? La mayor parte de la gente no son ni consumidores, ni trabajadores calificados, ni nada. Entonces están fuera del proceso normal de reproducción del capital, más todavía en la era neoliberal, en que la reproducción no supone ni siquiera un mercado interno de consumo popular muy amplio, ¿no? Y eso, socialmente, lo que más ha cambiado es la expansión del mercado interno de consumo popular y su funcionalidad para la activación de la economía. Sí, en la época de resistencia estábamos todos juntos, pero algunos han teorizado la autonomía de la esfera social, negándose a participar de la disputa política, partidaria o el Estado, etc. El Foro Social Mundial fue típico de eso, ¿no? Porque la hegemonía de las ONGs llevó a eso. No solo a excluir partidos, pero a excluir política. Por lo tanto, rehusarse a pasar a la disputa hegemónica. Cuando cualquier modelo antineoliberal supone intervenciones estatales, si era para reglamentar la circulación de capital, si era para firmar derechos sociales o como sea. Entonces, yo doy el ejemplo de que los piqueteros, después de Argentina haber elegido 5 presidentes en poquísimo tiempo y caer todos, vinieron a la elección y los piqueteros, de manera muy impactante, lanzaron el lema que se vayan todos. Es muy lindo, ¿no? Pero no se van. Si no son echados, se van. Y casi ganó Menem la elección diciendo que iba a dolarizar la economía argentina y jodería toda América Latina. Entonces los piqueteros con esa rehúsa, digamos, terminaron desapareciendo, no existen más. Aún los zapatistas, ¿no?, que cumplieron 20 años, renunciaron a la disputa política nacional. Están recluidos a la provincia más pobre del país, reprimidos, es un milagro la sobrevivencia, pero no han construido la alternativa que John Holloway anunciaba, ¿no?, que era transformar el mundo sin tomar el poder, desde abajo, etc. Entonces yo creo que movimientos sociales de Ecuador, de Bolivia, tumbaron 5 gobiernos en 5 años, hasta que se organizaron en partidos, Alianza País en Ecuador, más en Bolivia, y se han lanzado a la disputa hegemónica, han ganado y empieza un proceso de transformación profunda de esos países, ¿no? En la era neoliberal, justamente, abandonar al Estado es entregarle al mercado la centralidad. Y superar el neoliberalismo supone un Estado que revierta los retrocesos sociales, que revierta el minimalismo del Estado, que significa en la práctica la centralidad del mercado, ¿no? Incluso una política internacional soberana se hace a través de un Estado soberano. Entonces, fue una actitud o ingenua, digamos, o por lo menos confusa en lo político, que llevó a la misma intranscendencia del Foro Social Mundial, que no existe más, o existe solo con el evento, con lugar de intercambio de experiencias. Pero la generación del Occupy, de los indignados, o de Syriza,
o de Podemos ya ni conocen, ¿no? Porque no, tampoco elaboraron alternativas, quedaron simplemente el intercambio de experiencias. Un encuentro, ¿no?, que no salía más allá de... Solo existe cuando se encuentran y eso tiene poco peso, ¿no? Porque en un momento donde se agotó el modelo, allá se agotó, con la crisis mexicana en 94, brasileño 98, 99, argentino 2000-2002, había construido alternativas, ¿no? Y ahí no estaban preparados y no incorporan a esos gobiernos. El foro debiera ser el lugar donde los gobiernos discutan con los movimientos sociales formas de acción conjunta, conflictos, divergencias. No, los gobiernos, cuando llevamos a los gobernantes al foro, tenían que tienen actividad paralela, fuera, etcétera, porque están prohibidos los partidos, prohibidos los gobiernos, lo cual es una actitud, cerrar los ojos para quien está construyendo el otro mundo posible. Es el lugar para discutir eso, ¿no? Que a menudo no hay. Sería elaborar un nuevo rol para el Foro Social Mundial. Hay gobiernos que se pretenden estar construyendo alternativas, las llamarán de otro mundo posible o no. Y hay demandas en momentos sociales que son atendidas o no. Entonces sería un lugar justamente, sería una contribución también a la convergencia entre la lucha social de resistencia y la lucha de construcción de alternativas, ¿no? Bueno, el final de la Guerra Fría fue avasallador, ¿no? Pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana, es decir, ¿no? Hace tiempo que no había una sola potencia mundial. Entonces no es que se reconstruya eso fácilmente, no va a haber una potencia alternativa, pero los acuerdos de los BRICS del año pasado empiezan a dibujar una alternativa al mundo de Bretton Woods, ¿no? El Banco de Desarrollo alternativo al Banco Mundial, el Fondo de Reservas alternativo al Fondo Monetario. Entonces, eso es, incluso el hecho de que los países latinoamericanos, por ejemplo, y otros del sur del mundo, han logrado no entrar en recesión, a pesar de la profundidad y el carácter prolongado de la recesión, ya significa que hay un cierto multilateralismo económico. No es solo el intercambio económico externo, pero también el mercado interno de consumo popular, que también es una alternativa de realización de capital, digamos, que no depende exclusivamente de la demanda del centro de capitalismo. ¿Qué falta? Hace falta, por eso los países latinoamericanos han bajado su ritmo de crecimiento. Por eso y porque la hegemonía en la era neoliberal es del capital financiero bajo la forma especulativa, que es un capital que no genera ni bienes ni empleos. Entonces eso tira hacia abajo también la posibilidad de crecimiento. Pero no se ha entrado en recesión como en 29 o en cualquier otra crisis del centro del capitalismo, ¿no? Si Europa estuviera produciendo, podría alegar eso, ¿no? Pero está destruyendo su producción. Ese no es, puede alegar eso en el sentido de la competitividad. Pero lo que afecta a Europa no es eso, es la austeridad. Es el hecho de estar canalizando recursos para el equilibrio de las cuentas públicas, más están tirando alcohol al fuego, dando soluciones neoliberales a la crisis neoliberal. Los latinoamericanos pueden alegar con eso de China, por ejemplo, ¿no? Ahora, China tiene un rol dinámico en escala mundial, desde el punto de vista económico, aunque el intercambio es un intercambio desigual. Pero hasta eso China está llegando a un límite. China ahora tiene propuestas para América Latina de producción industrial, porque por razones ecológicas no aguanta más producir allá. Entonces, hasta eso, no simplemente porque quieren revertir, pero por sus intereses incluso. Entonces no hay comparación, incluso en África, sobre el rol que tiene China, sobre el rol que tienen las potencias europeas y Estados Unidos en particular. No, son dos cosas distintas. Antes de las elecciones no se pensaba que se podría llegar a perder. Fue el proceso, como se dio en el proceso electoral, que colocó en cuestión. Porque el gobierno no ha avanzado nada en la democratización de los medios de comunicación. Entonces el gobierno ha tenido derrotas donde los medios de comunicación tienen influencia, incluso en sectores populares. Ganó por los efectos de las políticas sociales. Los que tienen más directamente son beneficiarios, fueron los que votaron masivamente. Entonces ese debiera ser una victoria más tranquila desde el punto de vista de la concurrencia de la que fue. Pasaron por contingencias también que no vale la pena, una caída muy, muy sospechosa de un avión, etc. Pero, ahora, el otro aspecto que puede cuestionar el modelo no es eso, porque a la gente le gusta el modelo. Cuando aparece claramente la alternativa, lo prefiere. El problema es que es un modelo que no corresponde a los intereses del gran capital. Por primera vez se elige un presidente o se reelige contra los grandes empresarios. Ellos no quieren invertir para la producción de consumo de bienes populares. Quieren producir coches, soja, especulación financiera o paraísos fiscales, digamos. No
Entonces hay una contradicción entre un modelo que es mayoritario, por cuarta vez fue reafirmado la voluntad de la gente, pero se está en capitalismo, entonces la concentración de capital está en nuestras manos. Entonces el gobierno está buscando una, un nuevo pacto con sectores de empresariado a ver si, si se convencen, digamos, pero en verdad terminan pidiendo tantas ventajas que es dudoso que se pueda hacer, pero es un conflicto, por eso baja, a la baja del ritmo de crecimiento. El modelo es popularmente victorioso. Ahora, dadas las condiciones del capitalismo, supone inversiones que el sector que tiene el monopolio sobre los medios de producción no está dispuesto en general a hacerlo, ¿no? Pero en general en América Latina y a lo mejor en otros países, algunas familias oligarcas tradicionales que le tienen monopolio de los medios de comunicación. No tiene ninguna importancia el periódico escrito, pero ellos son propietarios de una red. La única importancia de los periódicos es que dan la agenda para la multiplicación en radios y televisión. Entonces, en Internet hacemos una guerrilla, pero el ejército regular que define la agenda nacional, no solo la interpretación de la agenda, sino la opción de cuáles serían los temas más importantes, está en manos de la derecha, que incluso explícitamente dice que es el partido de la derecha, ¿no? Que los partidos son débiles. Entonces, en algunos países ya se ha avanzado un tanto, ¿no? En Argentina, por ejemplo, ahí respecto a los medios televisivos, la determinación que tengan que ser un tercio comunitarios, un tercio privados, un tercio estatales. Esa sería la idea de descentralización de ese poder enorme y que además lo usan políticamente como, como partido opositor. Bueno, esos seis países han logrado lo que nunca se ha logrado en América Latina, una continuidad en democracia. Han sido elegidos, reelegidos, ¿no? El caso de Argentina es complicado, no solo porque Cristina no puede reelegirse, sino porque han acumulado problemas graves, ¿no? En gran medida vienen del hecho de que Argentina era autosuficiente en energía, en petróleo. En una semana, Carlos Menem privatizó, entregó en manos de Repsol, con corrupción y todo de por medio. Entonces, gran parte del desequilibrio de las cuentas públicas en Argentina, que se refleja en inflación y todo, viene la necesidad de importar energía, de subsidiar el consumo. Entonces, es una carga muy grande. Además, hubo conflictos internos. El peronismo tiene características que, al parecer, nunca se pelea con las la dirigencia sindical. Aún más, con una presión inflacionaria, los sindicatos desatan un proceso de reivindicación que lleva al descontrol inflacionario. Entonces, y el peronismo tiene eso, de que no tiene procesos muy institucionales de sucesión. No por acaso, siempre el rasgo personal pesó mucho, ¿no? Con Perón, con Mujer de Perón, con Cristina tiene muchos méritos, ¿no? Pero claro, no es Néstor, no es Cristina y no hay esa legitimidad delegada. Entonces va a ser un proceso complicado de disputa, además de que si gana el candidato de Cristina, el que puede ganar es el menos identificado dentro de su campo con las orientaciones básicas. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Scioli, que es muy moderado en varios aspectos, hasta autoritario en seguridad pública, etc. Pero es la manera que ya tiene de ganar, porque no produjo un sucesor. Entonces, la oposición también tiene un candidato peronista que salió del gobierno, porque el peronismo tiene una capacidad de reproducción como si fuera una lagartija que se corta la cola y va reproduciendo y sobreviviendo así. Entonces, va a ser disputado, pero no tanto incierto, pero la certidumbre probable es que el que gane no va a tener la continuidad precisa del modelo que tiene los Kirchner, que tuvo un mérito extraordinario de sacar a Argentina de la peor crisis de su historia, ¿no? 2001-2002, cuando terminó esa política loca de la paridad por decreto, de decretar la paridad de la moneda nacional con el dólar para evitar inflación. Pero acumuló una deuda pública, bueno, llevó una crisis. Entonces ellos tuvieron el mérito de haber recuperado a Argentina de todo eso, ¿no? Sí, hoy no hay nadie que plantee con fuerza la idea de cambiar el Mercosur o incluso UNASUR. La propuesta norteamericana de construir la alianza para el Pacífico con los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos está muy debilitada. Primero porque la propia idea de los acuerdos para el Pacífico no avanza. Estados Unidos no logró ni siquiera acuerdo con Japón. Pero además, los que protagonizan eso son México,
que por más que el país planteara que la alternativa para liderazgo latinoamericano es Brasil, es México, difícil sostener eso de la situación de México. Perú también va a reproducir lo que ha pasado siempre. La economía crece, no mejora socialmente y el gobierno no reelige el sucesor. La Bachelet ha reacercado Chile del Mercosur y disminuido el perfil. Entonces, la Alianza Pacífico, ¿qué sería la alternativa? Entonces, es el senso común del proceso de integración y con sus desdoblamientos, con el Consejo Suramericano de Defensa. Entonces, los suramericanos deciden sus conflictos sin la OEA, un banco del Sur para financiar proyectos propios, etc. Entonces, eso yo creo que no creo que ningún gobierno moderado puede bajar el perfil, pero no se enfrentaría a los procesos de integración. Bueno, el Mundial no es del país, es de la FIFA, ¿no? Entonces impone sus criterios, etc. Lo cual puede ser, para un país que tiene tantos campeonatos de fútbol, es funcional tener una cantidad de estadios de fútbol, uno que otro, está menos aprovechado, ¿no? Pero no son recursos que irían para otra cosa. Es decir, que no se sacó nada de educación y de salud para hacer esas cosas. Fueron financiamientos específicos, son pagados, ¿no? Olimpiadas, a ver exactamente qué va a pasar. No. Es distinto porque es una sola ciudad, una cantidad de instalaciones enormes, no sé qué pasará después. En Brasil, tener 18 estadios muy modernos es funcional a los campeonatos de fútbol en general, ¿no? Yo escribí que es muy bueno llegar a España y no estar en la situación de relativa impotencia del pueblo respecto a los proyectos de austeridad, ¿no? Y relativa tranquilidad del bipartidismo de que máximo que pasar a uno es perder para el otro, ¿no? No salirse de ese esquema. Entonces es claramente positivo para Europa, pero también para América Latina, que necesita desesperadamente superar su aislamiento internacional, ver lo que pasa en Grecia, lo que puede pasar en España. Por lo menos la idea de ruptura de ese bipartidismo, de los dos partidos apoyando la austeridad, que en el fondo son conductos inductores de la política alemana regresiva, ¿no? Odiosa socialmente, ¿no? Ver las noticias que llegaban de España, casi todas eran malas, ¿no? En el sentido de la crueldad de los cortes de derechos sociales que Europa había construido, el más generoso sistema social con estado de bienestar social. El significado era exactamente el otro, no hay nadie abandonado, ¿no? Eso era un avance histórico extraordinario, ¿no? Abandonar eso, cortarle en el momento de la crisis es cruel, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista humano, saber que esa gente de la hepatitis C puede ser rescatada, ¿no? No sé si es cierto la cantidad de muertos que se dicen que hay al día o al mes, que es una monstruosidad. Es una monstruosidad. No sé, 12 personas que mueren, no sé cada cuánto tiempo, ¿no? O ver los idosos, que son los que necesitan medicamentos en Grecia, los primeros que vienen a cortar. Europa, que tiene una generosidad, que enseñó al mundo eso, ¿no? Del humanismo, de la solidaridad. Ver eso es un retroceso. Que la clase obrera francesa, que era el responsable por el laboratorio de experiencias políticas que Engels decía que era Francia, hace más de 20 años vota por la extrema derecha, con la instrumentalización del tema de los inmigrantes, es decir, los que votan por la extrema derecha son los jóvenes y la clase obrera francesa. Es un retroceso brutal, ¿no? Que Europa viva eso y hasta un cierto momento sin capacidad de reacción. Entonces, con la mayor felicidad uno ve las perspectivas de Syriza, de Podemos, etc., más allá de la opinión que uno puede tener sobre una fuerza u otra, pero lo esencial, cuestionar la austeridad, lo están tratando de hacer. Y eso, de punto de vista, no solo político, de punto de vista humano, hay que saludar eso.